Reflexión del Evangelio del día domingo 26 de marzo del 2023. Quinto domingo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 45. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, dice el Señor. El Evangelio de este quinto domingo de Cuaresma nos narra la resurrección de Lázaro. Es esta la cumbre de los signos prodigiosos realizados por Jesús a lo largo de su existencia terrena. Un gesto demasiado grande y claramente divino como para ser tolerado por los sumos sacerdotes. Ellos, al conocer y comprobar cuidadosamente el hecho, tomaron la terrible decisión de llevarlo a la muerte. Lázaro estaba muerto desde hacía 4 días cuando llegó Jesús, y entonces a las desconsoladas Marta y María les dijo unas palabras que se grabaron para siempre en la memoria de la comunidad cristiana, y dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Basados en esta tan contundente palabra del Señor, creemos que la vida de quien cree en Jesús y sigue sus mandamientos, después de la muerte, será transformada en una vida nueva, plena e inmortal. Como Jesús, que resucitó con el propio cuerpo, pero no volvió a una vida simplemente terrena, así nosotros resucitaremos con nuestros cuerpos, que serán transfigurados en cuerpos gloriosos. Él nos espera junto al Padre, y la fuerza del Espíritu Santo, que lo resucitó, resucitará también a quien está unido a Él. Ante la tumba sellada del amigo Lázaro, Jesús gritó con voz potente: «Lázaro, sal de ahí». Este grito contundente se dirige a cada hombre, a cada uno de nosotros, porque todos estamos marcados por la muerte. Es la voz de aquel que es el dueño de la vida y quiere que todos la tengamos en abundancia. Cristo nos invita a salir de la tumba en la que nuestros pecados nos han tristemente sepultado. Él nos llama insistentemente a salir de la oscuridad de la prisión en la que estamos encerrados y a no contentarnos a llevar una vida falsa, egoísta y mediocre. Es una hermosa invitación a dejarnos liberar de las vendas del orgullo que nos hace esclavos. Este gesto de Jesús muestra hasta dónde puede llegar la fuerza de la gracia de Dios, ya que no existe límite alguno para la misericordia divina, ofrecida a todos. El Señor está siempre dispuesto a quitar la piedra de la tumba de nuestros pecados, que nos separa de Él, que es la verdadera luz de los vivientes. El Evangelio narra que Jesús nunca oculta su cariño hacia los 3 hermanos que viven en Betania. Seguramente son los que le acogen en su casa siempre que sube a Jerusalén. Un día, Jesús recibe un recado: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al poco tiempo, Jesús se encamina hacia la pequeña aldea. Cuando se presenta, Lázaro ha muerto ya. Al verlo llegar, María, la hermana más joven, se echa a llorar. Al ver llorar a su amiga y también a los judíos que la acompañan, Jesús no puede contenerse. También él se puso a llorar y los judíos comentan: De veras, cuánto lo amaba. Jesús no llora solo por la muerte de un amigo muy querido. Se le rompe el alma al sentir la impotencia de todos ante la muerte. Todos llevamos en lo más íntimo de nuestro ser un deseo insaciable de vivir. Entonces, ¿por qué hemos de morir? ¿Por qué la vida no es más dichosa, más larga y más segura? El hombre de hoy, como el de todas las épocas, lleva clavada en su corazón la pregunta más inquietante y más difícil de responder. ¿Qué va a hacer de todos y cada uno de nosotros? Es inútil tratar de engañarnos. ¿Qué podemos hacer ante la muerte? ¿Rebelarnos?
deprimirnos, sin duda, la reacción más generalizada es olvidarnos y seguir para adelante. Pero, ¿no está el ser humano llamado a vivir su vida con lucidez y responsabilidad? Nosotros, los cristianos católicos, nos acercamos con una confianza radical a la bondad del misterio de Dios que vislumbramos en Jesús. Esta confianza no puede ser entendida desde fuera. Solo puede ser vivida por quien ha respondido, con fe sencilla, a las palabras de Jesús, que dicen: "Yo soy la resurrección y la vida", y nosotros debemos creer en Jesús contundentemente. No debemos tener miedo a la muerte. Debemos tener fe en Dios nuestro Padre, que por medio de su amado Hijo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, nos da la confianza para que podamos decir: "Morirse es descansar en el misterio de la misericordia de Dios". Nosotros estamos demasiado atrapados por el más acá para preocuparnos del más allá, sometidos a un ritmo de vida que nos aturde y esclaviza, fascinados por mil atractivos que el desarrollo tecnológico pone en nuestras manos. No parece que necesitemos un horizonte más amplio que esta vida en la que nos movemos. ¿Para qué pensar en otra vida? ¿No es mejor gastar todas nuestras fuerzas en organizar lo mejor posible nuestra existencia en este mundo y vivir llenos de comodidades? ¿No es mejor aceptar la vida con su oscuridad y sus enigmas y dejar el más allá como un misterio del que nada sabemos? No. Debemos prepararnos en esta vida para poder disfrutar realmente de una vida eterna que el Señor nos prometió. Es aquí donde hemos de situar la postura nosotros, los cristianos católicos, que sabemos enfrentarnos con realismo y modestia al hecho ineludible de la muerte, pero que lo hacemos desde una confianza total en Cristo resucitado. Una confianza que solo puede ser vivida por quienes hemos escuchado alguna vez, en el fondo de nuestro ser, las palabras de Jesús que dicen: "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre". En realidad, esta página evangélica muestra a Jesús como verdadero hombre y verdadero Dios. Ante todo, el evangelista insiste en su amistad con Lázaro y con sus hermanas Marta y María. Subraya que Jesús los amaba, y por eso quiso realizar ese gran prodigio. Jesús dice: "Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo". Así les habló a los discípulos, expresando con la metáfora del sueño el punto de vista de Dios sobre la muerte física. Dios la considera precisamente como un sueño del que se puede despertar. Este señorío sobre la muerte no impidió a Jesús experimentar una sincera compasión por el dolor de la separación. Al ver llorar a Marta y María y a cuantos habían acudido a consolarlas, también Jesús se conmovió profundamente y por último lloró. El corazón de Cristo es divino humano. En él, Dios y hombre se encontraron perfectamente, sin separación y sin confusión. Él es la imagen, más aún, la encarnación de Dios, que es amor, misericordia, ternura paterna y materna, del Dios que es la vida. Por otro lado, la respuesta de Marta es ejemplar cuando dice: "Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo". Así es. También nosotros los católicos creemos, a pesar de nuestras dudas y de nuestras oscuridades. Creemos en ti, Señor Jesús, porque tú tienes palabras de vida eterna. Creemos en ti, que nos das una esperanza fiable de vida más allá de vida auténtica y plena en tu reino de luz y de paz. Cristo, el Señor de la vida y de la historia, nos ama y quiere lo mejor para nosotros siempre. Él es nuestro Señor y se preocupa por cada uno de nosotros.
Jesús sufre con nuestras dolencias y pecados. Por eso, el Señor está dispuesto a morir por nosotros para darnos la vida. La pasión, muerte y resurrección de Jesucristo iluminan la vida de todo hombre. Nuestros sufrimientos y nuestra propia existencia solo tienen sentido en la persona de Cristo. Siguiendo el ejemplo de Marta, estamos llamados a responder con fe ante aquel que es la resurrección y la vida. Decía Santo Tomás de Aquino: tan solo un necio trata de consolar a una madre ante su hijo muerto. Estas palabras surgen como fruto directo de la contemplación de este pasaje en el que Jesús, frente al sepulcro de su amigo Lázaro, derrama unas de las pocas lágrimas que aparecen expresamente en el Evangelio. Jesús es consciente del valor de la vida frente a la eternidad y la muerte. Sabe que el alma de Lázaro reposa esperando como la del resto de los hombres, el momento sublime de la redención. Sin embargo, Jesús también es un hombre, lo que en un primer momento no le cuesta aplazar 4 días, más tarde se transformará en lágrimas y llanto frente a la contemplación del sepulcro de su amigo. El regreso a la vida de Lázaro es un anticipo, una profecía, de lo que será en el futuro la resurrección de los muertos. Los amigos de Jesús, sus íntimos, sus más queridos, volverán a la vida ante el asombro de sus enemigos y las miradas mezquinas de los que en vida no acogieron a Jesús en su corazón. Pidamos a Cristo en este día que guarde un puesto para nosotros en su corazón. Digámosle con todo nuestro ánimo que queremos ser sus amigos y demostrémoslo con hechos, no solo con palabras. Recordemos y nunca olvidemos lo que dice nuestro Señor Jesús: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Qué es lo que nos dice con estas palabras? El que cree en mí, aunque haya muerto como Lázaro, vivirá, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. ¿De dónde le viene la muerte al alma? De que ya no tiene fe. ¿De dónde le viene la muerte al cuerpo? De que el alma ya no está en él. Por lo tanto, la vida de nuestras almas es la fe. Por eso dice nuestro gran Maestro Jesús: el que cree en mí, aunque su cuerpo esté muerto, tendrá vida en su alma hasta que el cuerpo mismo resucite para no morir ya nunca más. Y cualquiera que vive en su carne y cree en mí, aunque su cuerpo deba morir por un tiempo, vivirá para la eternidad a causa de la vida del Espíritu y de la inmortalidad de la resurrección. Esto es lo que quiere decir Jesús al responder a Marta: ¿crees tú esto? Sí, Señor, le responde ella. Creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, venido a este mundo. Creyendo esto, he creído que tú eres la resurrección, que tú eres la vida, que el que cree en ti, aunque muera, vivirá. He creído que el que vive y cree en ti no morirá eternamente. Lázaro, saliendo del sepulcro, representa al alma separándose de sus apetitos carnales. El salir atados los pies y las manos con vendas nos enseña que aun los que abandonan las cosas carnales y sirven de corazón la ley de Dios, mientras están revestidos de este cuerpo, no están libres de las tentaciones de la carne. Y el estar su rostro cubierto con un sudario nos enseña que en esta vida no podemos tener plena inteligencia. Jesús dice: desátenlo, para que pueda andar. Estas palabras nos anuncian que después de esta vida desaparecerán todos los velos para que podamos ver cara a cara a nuestro amado Señor Jesús, que es el que nos llevará, si es que cumplimos con sus mandatos y preceptos, a la vida eterna. Hermanos míos, así como Jesús elevó, en verdad, los ojos a lo alto, porque elevó su inteligencia, haciéndola subir por medio de la oración a su excelso Padre, así nosotros, para orar, siguiendo el ejemplo de Cristo, es necesario elevar a lo alto los ojos de nuestro corazón,
apartándolos de las cosas presentes, tanto en nuestros pensamientos e intenciones. Hay una promesa para los que oran como es debido, según aquellas palabras que dicen: clamarás y te dirá, aquí estoy. Si esto podría pasar para los que oramos con fe, entonces, ¿qué habremos de pensar de la oración de Jesús a su Padre? Jesús iba a rogar por la resurrección de Lázaro, pero aquel que solo es buen padre por excelencia, escuchó su oración antes de haberla concluido. Para terminar su oración, añade la acción de gracias diciendo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Jesús, nuestro Señor, en ese momento no tuvo necesidad de orar para sí mismo, porque su Padre, desde antes, ya lo había escuchado, sino que rogó por nosotros, para que no ignorásemos que era Hijo del Padre, del Dios Todopoderoso. Por eso añade: pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Estas palabras eran de gran provecho para aumento de nuestra fe. Él no tenía necesidad de socorro, pero nosotros sí tenemos necesidad de que Él nos enseñe. Señor Jesús, tú conoces nuestros corazones y sabes bien cuáles son nuestras enfermedades. Ten misericordia de nosotros. Sana con tu amor todas nuestras dolencias. Permítenos ser un reflejo de tu misericordia y de tu amor entre las personas que nos rodean, para que te conozcan como el camino, la verdad y la vida. María, Madre de nuestro Señor Jesús y nuestra, ayúdanos a tener una fe inquebrantable, así como tú la tuviste siempre, y enséñanos a ser humildes y obedientes, como tú lo fuiste con nuestro Padre. Señor Padre eterno, gracias por escuchar nuestras oraciones y por estar siempre atento a nuestras necesidades. Danos la gracia de sentirnos verdaderamente hijos tuyos. Dios nuestro, aumenta nuestra fe para reconocerte y proclamarte como el único Señor de nuestra vida. Ayúdanos a levantar la mirada al cielo para tener siempre presente que caminamos en esta vida como peregrinos hacia la vida eterna, vida que tú nos has prometido por comportarnos como tú nos lo has pedido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.